Hoy nos vamos a dar cuenta si Mireya va a tener un niño o una niña. Y también les voy a revelar el nombre de mi bendición. Aunque estoy pensando ponerle Chucky porque es bien desmadroso. Así que acompáñenme a bajarme las greñas, a cambiarme y a cambiarlo porque me lo voy a llevar. Y la temática sería traer colores neutros, nudes, blancos. Pero como yo te ando manejando pura ropa negra, me vine a la Gap y estos pantalones podrían ser. Me gustan, pero siento que nunca más en mi vida los voy a volver a usar. Para costar $80 se me hacen horribles. Y luego me aplanan las nachas. ¿O sí las tengo? Ya estoy lista para regresar a la escuela. Esto parece uniforme, pero tan chidos los pantalones. Están grandotes como me gustan. Estos podrían ser. No me quedan y se me nota el calzón. No, este sí, no. Le voy a quitar el protagonismo a la embarazada. Guácala, qué feo. Ya tengo el pantalón, pero mi jefa me habló que le haga un favorcito. A ver, doñita, ¿para qué me necesitaba? Es que mira, mija, tengo el propio esponja y Carla no me lo quiere planchar. ¿Es en serio, Carla? Ah, pues yo ni siquiera sé qué me voy a poner todavía. ¿Quiere el pelo planchado, chinos o lo hago con cepillo, el cepillo? Como que tiene que sopla. Ah, sirve que... Oh, el cepillo que sopla. Sirve que se le seca el pelo también. Ok, va. ¡Alejandra, mi cabello! Eso sí vienes, Carla, ¿cómo no me quieres peinar? ¡Yo la peiné casi toda! ¿Alejandra, me peinó? No sabía que tu outfit iba a ser tan de niña, Carla, así tan femenino. ¡Mi primera vez! ¡Team niña! Y no me lo calé y lo compré en oferta. Muy bien, te queda muy bien. Ok, ya me voy a cambiar. No me importa, de verdad. Ok, ya. Yo te saqué para que fueras al baño, no para que jugaras. ¡Ándale, niño! ¡Ándale! Mira qué bonito. Ay, yo ya me estresé. Esto es lo que me voy a poner. Los zapatos sí están medios exoticones y no le van tanto al outfit, pero sí le van a la ocasión porque yo quiero que sea niña, con el pelo ya bien esponjado, maquillaje. No está tan mal, me gusta la blusita. Me llevo agua, un platito y sus croquetas. Y a mi bebé que combina conmigo. Gaby piensa que es niña, Marcos es niña. Yo quiero que sea niña, también Adrián. Aquí están los suegros de Mireya, niña y niña. ¡Ay, qué emoción! Y la primera revelación del día va a ser el nombre de mi perrito, que es... ¡Marcos! 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 Oye, ¿Bruno es por un ex que tenías o qué? No, ¿un crush? No tengo ningún ex. Que mira, había dos opciones, o Choco o Bruno. No, Bruno, mil veces. Ah, ok, es lo que quería escuchar. Cuando te vayas de vacaciones yo le voy a dar frijoles. No, le des frijoles. No, pastor, ¿qué piensas, ma? ¿Lo vas a hacer en taquitos del pastor o qué dices? ¡No, Alejandra, no! No, le voy a hacer tacos del pastor. Ah, con manteca. No, pues ustedes van a pagar las consecuencias al rato con lo que le va a salir. Piensa que es broma. Mira, Emiliano ya está listo para un hermanito. Sigo temblando, va a ser una niña. Y en el video de Mireya van a ver toda la reacción. Ay, teníamos razón, Carla.